Definitivamente en todo el mundo y en nuestro movimiento también se introduce mucho la influencia de Kali Maharaj, ¿no? ¿Cómo se puede ver la influencia de Kali Maharaj en las guerras, en las peleas? Pero dentro de nuestro movimiento también está infiltrado Kali Maharaj, ¿verdad? Y sus influencias. ¿Cómo? A través de peleas muchos de otros, a través del ego falso de los devotos, ¿verdad? La falta de comprensión de los devotos mayores hacia los devotos menores y la falta de comprensión de los devotos menores a los devotos mayores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto que quiero dar? Uno siempre tiene que tomar el ejemplo que el devoto mayor es nuestro maestro espiritual, ¿verdad? El devoto mayor, hay que respetar a los devotos mayores como la alguien que está atrás, ¿verdad? Que ya ayer, ¿verdad? En Zacatecas, nos abrió las puertas de su casa, nos abrió su corazón, nos abrió el templo, nos dio un lugar para escuchar Harikata, como dijo Maharaj, y nos dio un prasadam exquisito. Uno siempre debe ser agradecido con todos los devotos, pero sobre todo con los devotos que de una u otra forma le sirven a uno. Entonces, el bhakti también, el amor entre otros es muy importante, ¿verdad? Nunca hay que hacer distinción, este otro más avanzado. Sí, hay que tener etiqueta, pero el punto es que los de otros mayores tienen que darle amor a los de otros menores, y los de otros menores tienen también que darle amor a los de otros mayores. Eso es un proceso. Así como Sira Maharaj nos sirve a nosotros, porque en realidad el mejor de los sirvientes es el Siguru, que con su Harikata nos elimina la ignorancia que tenemos en el corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser recíprocos con el Guru, pero uno, para primero ser recíprocos con Gurudev, tenemos que ser recíprocos entre nosotros, ¿verdad? Uno no puede llegar a decir, Gurudev, estoy loco por ti, o te quiero mucho, si a mi hermano que está a la par, lo discrimino, lo hago a un lado, o no le doy, digamos, una formación apropiada. Entonces, somos una familia, tenemos que estar juntos. Kali Maharaj y sus influencias están muy fuertes, el feminismo, el machismo, el yo no hago caso, el yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Hay que tener mucho cuidado, porque si la Prabhupada dice que este movimiento
no se va, este movimiento se va a quebrar desde adentro, de los que estamos adentro, no, los que, no, no de los que vienen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tenemos amor por el Vaishnava, tenemos amor por Guru, y si tenemos amor por Guru, tendremos amor por Sri Hari y Sri Radha Krishna. Muchísimas gracias y muy agradecido por abrir la puerta de corazón. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prima Pradayate Krishna Namne Gauratisi Namah. He Krishna Karuna Sindho Dinavandho Jagat Pate Gopita Gopita Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatve namo namaha bhakta vihina aparadha lakshai shipta shakamadita rangamadhe kripa maitvam saranam bhavana inde namaste charanarvinda Vrinde namaste charanarvinda Vrinde namaste charanarvinda Bhajami radham aravinda netram Smarami radham madhura smitasyam Vadami radham karuna varadra Ato mama nasti gatir nakavi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhar Sri Vasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So first of all, offer my humble respectful dhanavat pranam Lotus Feet of Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj and simultaneously offer my humble respectful dhanavad pranam Lotus Feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj,
Srila Bhakti Rakar Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Bhuvan Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibha Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Srila Bhaktivedanta Bhuvan Goswami Maharaj Ki Srila Ki. Antes que nada, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Satashri Shimad, Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Satashri Shimad, Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Satashri Shimad, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gorgovinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, así como de todos los devotos mayores y de todos los invitados e invitadas aquí presentes. Oh, just I want to discuss our very nice, beautiful pastimes of Janak Maharaj Katha. That is called Sita Devi's father. Name was Siraddhas Janak. Entonces, el día de hoy les quiero dar un Harikatha acerca de Janak Maharaj. Janak Maharaj era el padre de Sita Devi, el cual su nombre era. Arjun. His name I forgot. I couldn't listen. You write to. Yeah. Otherwise, you will be Gomaya. Only just the, what is called, committing the memory, vomiting the paper. You have to write. Okay. Otherwise, you will forget. You don't. What is the name of father of Sita? ¿Cuál es el nombre del padre de Sita? Janak Janak. Janak Maharaj. Janak, that's the title. Janak. I told, but you are not listening. Janak es el título. Yo ya dije el nombre, pero no me están escuchando. Siraddhaj Janak. Siraddhaj Janak. Siraddhaj. 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 Siraddhaj Janak. Siraddhaj Janak. Janak is a title. Janak es un título. That is called surname. First name. Middle name and last name. Así como existe el nombre, el apellido, así igual. If you don't know the name of Sita Devi's father's name, so how to speak about you? Si no saben el nombre de del padre de Sita Devi, ¿qué se puede decir de ustedes? You have to learn. Tienen que aprender. And especially with the translator. Y especialmente con este traductor. How will translate? How the other people they understand? Tiene que aprender para que toda la gente pueda entender. Siraddhaj Janak. But general people they know only Janak Maharaj, Janak Maharaj. Actual Sita Devi's father's name was Siraddhaj Janak. Siraddhaj Janak. Sira, Sirman. Srira. Siraddhaj Janak. Siraddhaj Janak. Sira, Si, Sri Ratna Janak. Ese es el nombre del padre de Sita Devi. Jana, que era un título. So now come in this way. Once, and he was Brahma Gyani, Brahma Tattva. All the Brahma Gyanis used to come in the courtyards of Siraddhaj Janak Maharaj. Entonces, él tenía mucho conocimiento acerca del Brahma Tattva. Entonces, muchos sabios solían venir a la corte de Janak Maharaj. So, once, Janak Maharaj, that means Sita Devi's father, Siraddhaj Maharaj, Siraddhaj Janak, he also called all the Brahma Tattva Gyani, those who are known about Brahma Tattva. Entonces el padre de Sita Devi, Janak Maharaj, en una ocasión llamó a todos para hablar del Brahma Tattva. All Brahma Gyanis, Rishi Munis, they came in the courtyards of Janak Maharaj. Así que todos los Gyanis, los Rishis, los Yogis, todos vinieron al kutir de Janak Maharaj.
And all there when they seated, and that time one rishi and you asked about Brahma Tattva, Brahma Gyan. Y entonces todos vinieron y todos estaban sentados y un rishi preguntó acerca del Brahma Tattva, el Brahma Gyan. But who will first give the lecture about Brahma Gyan, Brahma Tattva? ¿Y quién iba a dar entonces la clase acerca del Brahma Tattva? Well, so that time Janak Maharaj, he asked to Astavakra Rishi. Y entonces en ese tiempo Janak Maharaj le preguntó a Astavakra Rishi. Astavakra means that Rishi, he walks eightfold ways, yeah? His body is crooked. No? Bent in eight places. Entonces, Astavakra significa, el nombre de este Rishi significa que él tenía ocho movimientos, él se iba moviendo de una forma en zigzag. Then Astavakra Rishi, he started to love. Y entonces Astavakra Rishi comenzó a reírse. Astavakra Rishi comenzó a reírse. Then all Rishi Munis they become surprised. Y entonces todos los Rishis y Munis se sorprendieron. Then Rishi Dimitri, Astavakra Rishi, just he was laughing, laughing, laughing. Y entonces Astavakra Rishi comenzó a reír y a reír. Why he was laughing? ¿Por qué estaba riendo? No one knows. Nadie sabe. Then again asked him, please, you speak about Brahma Tattva, Brahma Gyan. Y entonces dijeron, por favor, habla acerca del Brahma Tattva, del Brahma Gyan. Then Astavakra Rishi start, I will speak Brahma Tattva. And to whom? Who will listen? Y entonces Astavakra Rishi dijo, yo voy a hablar acerca del Brahma Tattva. ¿A quién? ¿Quién va a ser el que escuche? Do you listen or not? ¿Ustedes escuchan o no? Who will listen, Brahma Tattva? ¿Quién escucha Brahma Tattva? You understand? Brahma Tattva na janati sa. One who knows about Brahma Tattva. Pretty very useless person. Entonces, aquel que no conoce del Brahma Tattva es llamado una persona inútil. But all Brahma Gyanis, they told, we know about Brahma Tattva, please explain about Brahma Tattva. Pero todos los Brahma Gyanis dijeron, sabemos del Brahma Tattva, pero por favor explica el Brahma Tattva. Then Astavakra Muni told, I think all you are not, you don't know about Brahma Tattva. For this regard, how possible I tell you about Brahma Tattva? Y entonces Astavakra Rishi dijo, yo pienso que todos ustedes en realidad no saben del Brahma Tattva, así que ¿cómo va a ser posible que les hable del Brahma Tattva? All you are shoemaker. Shoemaker means that. Todos ustedes son como zapateros. All you are? Shoemaker. Shoemaker. Todos son zapateros. Shoemaker, understand? Yes. So those who are shoemaker, they can understand about Brahma Tattva. Así que aquellos que son como zapateros no pueden entender acerca del Brahma Tattva. If I tell something, if you have idea about that subject, then you may understand. Si yo digo algo y ustedes tienen idea acerca del tema, entonces lo van a entender. Or if you have no idea, nothing, if I speak, you may not understand nothing. Pero si no tengo ninguna idea y ustedes no entienden, entonces nadie va a entender lo que digo. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Then all Brahma Gyani, they become surprised. Why? Astavakra Rishi is saying to us, they all you are? Kablar. Kablar. Shoemaker. Entonces, todos dijeron, Astavakra Rishi nos está diciendo que no tenemos Brahma Gyan y que somos como zapateros. What is the symptom of Brahma Gyan? ¿Cuál es el síntoma del Brahma Gyan? Srimad Bhagavad Gita, Krishna says. En el Bhagavad Gita, Krishna dice. What is the Brahma Gyan? So, Gita, you are reading or ¿cuál es el
Brahma Gyan, ¿estás leyendo el Bhagavad Gita? Dukesu unudvignamana sukhesu vigatas priya vitarago bhayokrodha sitadhi munira uchyati. You read Bhagavad Gita. Así que lean el Bhagavad Gita. Everybody have to read first which grantha? Bhagavad Gita. Todo el mundo tiene que leer que grantha el Bhagavad Gita. And if you not read Bhagavad Gita, you never develop your spiritual life. Si no leen el Bhagavad Gita, jamás van a poder despertar su vida espiritual. Even you never develop your spiritual life, what will develop? Even your material life, day by day, going in down. And you, after, you will go also hell, Narak. Y tampoco su vida material se va a desarrollar. Y después de esto, ¿hacia dónde van a ir? A Narak, el infierno. Yeah. So everybody have to read which grantha? Srimad Bhagavad Gita. Así que todo el mundo, ¿qué libro tiene que leer? ¿Qué grantha? El Srimad Bhagavad Gita. What is the symptom of Brahma Gyan? ¿Cuál es el síntoma del Brahma Gyan? He knows about Brahma. ¿Quién sabe acerca de Brahma? Kabhasa. Arjuna asked, what is the symptom of Brahma Gyan? How do you know is Brahma Gyan? Arjuna preguntó, ¿cuál es el síntoma del Brahma Gyan? ¿Cómo sabemos quién tiene Brahma Gyan? So Krishna, he told this verse. Brahma Gyan is symptom. Dukhesu unudvignava, dukhesu vigatapspriya, vitaraga bhayakrodha, sitadhi munira uchyate. Dukhesu vigatapspriya. And if any problem will come, his mind will never disturb. Así que Krishna dijo en el Bhagavad Gita, si algún problema viene, esa persona no se debe de perturbar. He has no any material desires in his heart. Y esa persona no, que tiene Brahma Gyan, no tiene deseos materiales. He has no attachment with the, any material things. No tiene ningún apego a las cosas materiales. Dukesu udvignamana sukesu vigatasprya vitarago bhayakrodha bhay. In his heart no any fear. Y tampoco tiene miedo de nada. And so he beyond of and anger. Y también está más allá de la ira. So these are the symptoms of Brahma Gyan. Así que estos son los síntomas del Brahma Gyan. Dukesu unudvignamana sukesu vigatasprya vitarago bhayakrodha sitadhi munira uchyate. Learn this verse. Aprendan este verso. Because Brahmagyani means they are looking, not looking these material things. ¿Por qué? Porque un Brahmagyani no está viendo las cosas materiales. They know these material things are completely temporary and useless. Ellos saben que todas estas cosas materiales son completamente temporales e inútiles. What you are looking in this material, everything is transferable. Cualquier cosa que ves en este mundo material se transforma. Our Brahma, that is called eternal. Y Brahma es llamado eterno. So in this material world, everything is what? Transferable and changeable. Así que en este mundo material todo cambia y todo se transforma. In our body also, always changing. También, every second. Por ejemplo, nuestro cuerpo está cambiando incluso en cada segundo. One day very small boy, then young youth, then old age, then one day we leave that body. Entonces, como un niño pequeño que está experimentando. And everything is going very quick, also changing. Well, how is changing? Very difficult to understand. Y todas las cosas van cambiando muy, muy rápido. How old are you? ¿Qué tan viejo eres? My body is 30 years old. 30 years old. 30 years, how do you pass? Entonces tiene 30 años. ¿Cómo han pasado 30 años? And you are thinking, well, maybe just few days, few months, or few years. But very quick, everything is also changed. Bien fácil, pero a lo mejor tú piensas, han pasado algunos días, algunos años, pero en realidad todo ha cambiado muy rápido. Because in this material, everything is very quick, changing. Porque en este mundo material todo cambia muy rápidamente. So now come in this way. So for this regard, those Brahma Gyanis, they are not
involved in this any material thing. Así que por este motivo, aquellos que son brahmakyanis no están involucrados en las cosas materiales. They know everything is here, coming, going, coming, going. Ellos saben que todo va y viene, va y viene. Today money coming, next day nothing. El día de hoy el dinero llega, el día de mañana no llega. Everything is going in this. For this guy in this material, everything is that is called temporary. Todo sucede de esta forma, por eso todo en este mundo material es llamado temporal. And also giving many kinds of distress and unhappiness also. Y también todo da todo tipo de miseria y todo tipo de estrés. Maybe temporary giving a little bit happiness, but then giving so many distress and unhappiness. Por ejemplo, todo lo temporal les da temporalmente felicidad, pero después da mucha miseria e infelicidad. So now coming this way, just I will say, the Brahmagyani, those who know about this philosophy. Entonces, regresando al punto, los Brahmagyanis tienen conocimiento de esto. For this regard, their mind is never disturbed. Por este motivo, su mente nunca está perturbada. Because in this material, everything is coming, going, as like the water of the river, high tide and low tide. Por ejemplo, como todo en este mundo material cambia rápidamente, como el agua del río que va, viene, sube y baja. So now coming in this way, Astavakra Rishi, he laughed, laughing, ha ha ha. Entonces, Astavakra Rishi estaba riéndose, ha ha. Why? ¿Por qué? Because Astavakra Rishi, I will speak about Brahma Tattva. I think no one knows about Brahma Tattva. ¿Por qué? Porque hasta Vakra Rishi dijo, yo voy a hablar Brahma Tattva, pero yo creo que aquí nadie sabe Brahma Tattva. Then all the intelligent person Brahma Gyan dijo, no, we know. Y entonces todas las personas inteligentes dijeron, no, nosotros sí sabemos. But Astavakra Rishi told, all you are, what do you say? Shoemaker. Pero hasta Vakra Rishi dijo, todos ustedes son zapateros. Why? To make those who are making the shoes, what they are looking? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven aquellos que se dedican only a hacer zapatos? Skin. Only the skin. Solamente ven la piel. This skin is? Good skin. Good, bad skin. Thick or thin. Ellos están viendo si esta piel es buena, es mala, si esta piel es gruesa o delgada. But everything is changeable. Pero todo se transforma. But Brahma, they're eternal, transcendental. Pero Brahma es eterno y trascendental. Then it all, then all Rishi Munis, Astavakra Rishi, he also insult to us. Y entonces todos los Munis y Rishis dijeron, ¿por qué Astavakra Rishi nos insultó? That time Astavakra Rishi told, listen, when I was coming in the assembly house, all you laughed. Y entonces hasta Vakra Rishi dijo, escuchen, cuando yo venía a esta asamblea, todo el mundo estaba riéndose. Because all you looked my crooked body. Porque todos vieron cómo mi cuerpo estaba quebrado en zigzag. But you did not all you are not looking my soul, Atma, Brahma. Pero ninguno de ustedes veía mi alma, Atma, Brahma. There are many meanings of Brahma. Así que hay muchos significados de Brahma. Brahma means Atma, soul. Brahma significa Atma, alma. But origin meaning of Brahma, principal meaning of Brahma, a Brahma, that is called Krishna Bhagavan. Brahma sabde mukkarte kahe Bhagavan. Chaitanya Charitamrita. The principal meaning of Brahma, that is called Sang Bhagavan. Vrindana Sang Sangha. Pero el verdadero significado de Brahma es Swayam Bhagavan, Brayendra Nandana Shyama Sunda. Janmana Jayate Sudra. Sanskar Diyochyate Vedat Pathe Bhaved Vipra Brahma Janati Iti Brahmana. Janmana Jayate Sudra. One who takes birth from the womb of his mother, that is called Siman birth, that is called Sudra.
Aquel que toma nacimiento en un cuerpo humano del vientre de su madre en esta era es llamado Sudra. Why is called Sudra? Lucas, why? ¿Por qué es llamado Sudra? Suchanaditi Sudra. One who always thinking I am this body. And for this regard always absorb with enjoying the material sense gratification. Aquel que todo el tiempo piensa yo soy este cuerpo. Es llamado Sudra. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en la gratificación sensorial. You understand? Who is called Sudra? ¿Quién es llamado Sudra? And or who is called Brahmana? ¿Y quién es llamado Brahmana? So now saying in this, Brahma Janati iti Brahmana. One who knows about Brahma. Brahma means Krishna. One who knows about Krishna, he is called Brahmana. Así que, ¿quién es llamado Brahmana? Aquel que tiene conocimiento acerca de Krishna. And those who are not interested about the knowledge about Brahma, he is called also Maya, Kripana. Y entonces aquellos que no tienen interés acerca de Krishna y tienen interés acerca de Maya son llamados Maya Kripana. Kripana means Maya. Who is Maya person? Kripan significa maya. ¿Quién es una persona en maya? Who has no interest acquire the knowledge of Brahma. Es aquel que no tiene ningún interés en adquirir el conocimiento acerca de Brahma. Actual, he is called also Sudra, Lucas. De hecho, él es llamado Sudra, Locus. Always thinking how to enjoy the material. Siempre está pensando cómo disfrutar con la gratificación sensorial. And who is called Brahmana? One who acquire the knowledge about Krishna. ¿Y quién es llamado Brahmana? Aquel que adquiere conocimiento acerca de Krishna. So janmana jayate sudra sanskara dijuchyate vedat paathe bhavet vipra brahma janati sa iti brahmana. First birth, that is called human birth of our parents. Así que called Sokra Janma. Así que el primer nacimiento que tú tienes es el que proviene de tus padres, y este es llamado Sokra Janma. Second, when you receive Gayatri Mantra, and some impressions coming in our heart. El segundo es that cuando is called, second birth. Y el segundo nacimiento es cuando tú recibes el Gayatri Mantra y adquieres conocimiento. Y esto es llamado Dvija. Dvija means second. Ja means to birth. Dvija, second birth. La palabra Dvija significa, di significa segundo. Ya significa nacimiento. Aquel que tuvo un segundo nacimiento. Or when you receive Diksha Mantra from Guru, chanting holy names, Nam Mantra, and slowly realize about Lord, that is called a Brahmana. Y aquel que recibe el Diksha Mantra del Guru y que adquiere conocimiento acerca del Señor es llamado Brahmana. So now coming in this way, so this sloka is very important. Janmana Jayate Sudra Sanskara Dijauchyate Vedat Pathe Bhaved Vipra Brahma Janati Sa Iti Brahmana. One who knows about Brahma. Which Brahma? Nama Brahma. Así que este shloka es muy importante. Aquel que conoce acerca de Brahma. ¿Quién es Brahma? Nama Brahma. Nama, holy names. One who chants holy names, actually he is called Brahmana. Entonces, aquel que canta los santos nombres es llamado un Brahmana. Are you chanting holy names or not? ¿Están cantando los santos nombres o no? Who is chanting holy names? ¿Quién está cantando los santos nombres? Who is chanting holy names? ¿Están cantando? ¿Quién está cantando los santos nombres? If you chant holy names, then you are Brahman. Or if you not chant holy names, you are Kripana. Kripana means Maya. Si ustedes están cantando los santos nombres, son llamados Brahmana. Si no están cantando los santos nombres, son llamados Maya Kripana.
Upanishad. So now coming in this way. So Astavakra Rishi told, when I was coming, then all you laughed and joked. That means you are looking my this external body. Entonces Astavakra Rishi dijo, cuando yo vine, todos ustedes estaban riendo. Eso significa que estaban viendo únicamente mi cuerpo externo. That means you are looking my skin. Eso quiere decir que estaban viendo mi piel. So those who are Kablar. Kablar looking what things? Skin. Así que aquellos que son zapateros solamente ven la piel. This is good skin, this is bad skin. Esta piel es buena, esta piel es mala. Then all Rishi Muni they realized. Y entonces todos los Rishi Muni realizaron. That means, if you chant holy names, do bhajan and sadhana, then you see your atma soul, who are you. Si tú cantas los santos nombres y haces bhajan y sadhana, entonces vas a ver quién es tu alma, quién eres tú. You are not this body. Tú no eres este cuerpo. You are, who are you? You are soul, atma. ¿Quién eres tú? Tú eres el alma, eres atma. Our soul, atma, that is called part and parcel of Lord. Y entonces el alma es llamada la parte y porción plenaria de Dios. Mamui vangso jivo loke jivo bhuta sanatana. And Krishna says, all the living entities, they are my part and parcel, eternal and transcendent. Así que Krishna mismo dice, todas las entidades vivientes son una parte y porción plenaria de mí. And the human body is very rare. You believe or not, that means you are theist or atheist. This is not subject, but this is absolutely truth. This human body is very, very rare. Y este cuerpo humano es muy, muy raro. De hecho, este no es el tema, pero este cuerpo humano es muy raro. And only this human body you can perform bhajan and sadhan. Y únicamente con este cuerpo humano pueden realizar bhajan y sadhan. Or you lose this opportunity, then again we'll go the cycle of 8.4 billion pieces. Y si ustedes, Lord will not give human body. Y si ustedes pierden esta oportunidad, de nuevo van a ir a este ciclo de 8,400,000 especies de vida y no van a tener otra oportunidad. You know, in the Ramayana Katha also very nice, beautiful story. Entonces, en el Ramayana Katha también hay una historia muy bella. You know, about Lord Ramachandra. ¿Ustedes saben acerca del señor Ramachandra? Lord Ramachandra, every day, he gives the perfect and decision to the all his subjects. El señor Ramachandra todos los días tomaba decisiones perfectas en todos los temas. Once Ramachandra and he was in his courtier's court case. En una ocasión Ramachandra estaba en su kutir, en su corte. And that time about midday. Y entonces alrededor del mediodía. All the clients. The clients, those who are coming to complain. Claimers. Claimers. Okay, they left. Y entonces todos los quejosos vinieron y se fueron. Then Ramchandra told to Lakshman, you can see outside any person here or not, wait for my judgment. Y entonces el señor Ramachandra le dijo a Lakshman, checa por favor que afuera no haya nadie esperando por mi decisión. Then Lakshman, he came out from the court. Y entonces Lakshman salió de la corte. Then outside one dog he was sitting. Y afuera estaba sentado un perro. Lakshman, he told, brother, only one dog is sitting outside that court. Y entonces Lakshman dijo, hermano, solamente un perro está sentado afuera de la corte. Then Ramachandra, okay, call to him, what is his problem? Y entonces Ramachandra dijo, llama al perro para saber cuál es su problema. Because Bhagavan means he knows the heart of all the living entities. ¿Por qué? Porque Bhagavan conoce el corazón de todas las entidades vivientes. And Bhagavan, which called Bhagavan, he has
vast of knowledge. He knows the all the language of the living entity. That is called Sarva Bhasavid. Y entonces, ¿quién es llamado Bhagavan? Aquel que conoce todos los lenguajes de todas las entidades vivientes. How many languages do you know? ¿Cuántos lenguajes ustedes saben? How many languages do you know? Three, four, five. How many languages do you know? Zero. No. One. English, but not so good either. Some people they also study language. 10, 15, many languages they know. Algunas personas también estudian algunos idiomas. And French language. Estudian francés. And what is your language? Spanish. Spanish language. Español. And Portuguese. English, Bengali, Hindi, everything. Portugués, Bengali, Hindi. But you don't know the language of the living entities. Pero tú no conoces todos los lenguajes de las entidades vivientes. And every living entity, they have own language. Cada entidad viviente tiene su lenguaje propio. Understand? If I speak Bengali, you can understand. Or if you speak the Spanish, you know. If you speak Spanish, I can understand. But if I speak Bengali, you can understand. ¿Entienden? Si yo les hablo en bengalí, ustedes no me van a entender. Y si ustedes me hablan en español, tampoco les voy a entender. Maybe some words you know. Tal vez conozcan algunas palabras. And all Bengali words, all Bengali Bengali words you know, all Hindi you know, Budi hai, Budi baat. Entonces todos los Bengalis saben y todos los que están en India saben Hindi también. And if the Indian you tell to, hoy they will become very angry. Pero si por ejemplo a la gente en India le dices hoy, ellos se enojan bastante. Understand? If you tell the Indian people, oy, they will become angry. This is a slang language. Entonces, si tú le hablas en India a alguien con oy, estas personas se van a enojar porque esto es un lenguaje de calle. Oy es un lenguaje que se usa en Brasil para Portuguese, very nice. Oy mos. En portugués siempre se usa todo el tiempo oy. Oy. Musa, no mos. Mos. Moza. ¿O Spanish? Muchacho. Joven. Are you India would tell? They will become very angry. That's because very low class language. Entonces, en portugués siempre dicen hoy mozo, hoy moza. Entonces, mozo significa muchacha o muchacho. Pero si tú en India le dices a alguien hoy, esto es considerado muy degradante, de una clase muy baja. Our one devotee, he told, oh, I have this medicine. That time the Indian people know. And then he asked, what did he say? Hindi? Oh, this is very, Buri Bhat. But this, when the pronunciation different. Buri Bhat. And that is you say, okay, no problem. Buri Bhat. Buri Bhat. But he used this. Pronunciation difference. Buriwad. And Buriwad means very low language. Then become very angry. That what is called? Shopkeeper become very angry, try to speak. Hey, stupid nonsense. What is speaking? Entonces, por ejemplo, uno de nuestros devotos en India necesitaba de una medicina. Y entonces él cuando recibió la medicina de parte de la persona dijo, oh, esta medicina es. Le tenía que decir Buripad, que es como bueno, pero él pronunció mal y dijo Buripad, que significa como muy mala. Entonces la persona se ofendió y le dijo, ¡ey, estúpido! So, but Bhagavan, he knows the language of all the living entities. That's called Sarva Bhasavid. Entonces, ¿entienden? Sarva Bhasavid significa que el Señor conoce todos los lenguajes de todas las entidades vivientes. So, for this regard, Lord Ramchandra told to Lakshman, call that the dog. Así que por este motivo, el Señor Ramachandra le dijo a Lakshman, trae al perro. Ramchandra asked the dog, what is your problem? Y entonces Ramachandra le preguntó al perro, ¿cuál es tu problema? What is your claim? Claim, yeah. Le dijo, ¿cuál es tu queja? Then dog told to Ramchandra.
And your pujari. Y entonces, worship Thakur, pujari. Brahmana. Entonces el perro le dijo a Ramachandra, tú eres pujari, tú adoras a Thakurji, eso es brahmana. He also kicked me. Y entonces tú pujari, tú brahmana, me pateó. So you have to give punishment to him. Así que te pido que castigues a tu pujari. Then Ramachandra called the pujari. Y entonces Ramachandra llamó a su pujari. Ramachandra asked the pujari, brahmana, why did you kick this dog? Y entonces Ramachandra llamó al pujari y le dijo al brahmana, ¿por qué pateaste a este perro? Then pujari told, when I was going to take, when he was going to worship Thakurji, that the dog he was lay down on my path. So for this guy became angry and kicked him. Entonces el brahmana dijo, cuando yo iba a adorar a Thakurji, en ese momento el perro estaba tirado en medio de mi camino y por eso me molesté y lo pateé. Then Ramachandra told. Brahman, no, you should not hit or kick anybody. Y entonces Ramachandra le dijo al Brahmana, no, tú no debes de patear a nadie. Hey, Brahman, you are a human being. Y dijo, hey, Brahmana, tú eres un ser humano. And you have knowledge, discrimination power. Tú tienes conocimiento y poder de discriminación. So you have no right to beat anyone. Así que no tienes derecho de patear a nadie. And you may go other way. No tienes derecho de golpear a nadie. You should not beat anyone. No debes de golpear a nadie. Because this is a dog, animal being. Porque este es un perro. So we have no right to beat the dog. Así que no tenías derecho de golpear al perro. Then Brahman very humble told, okay, this is my offense. Y el brahmana muy humildemente dijo, okay, esta es mi ofensa. Then Ramachandra asked to the dog. So what kind of punishment will I give him? Y entonces Ramachandra le preguntó al perro, ¿qué clase de castigo quieres que le dé al pujari? Then the dog told, oh my Lord Ram, listen. You sent him South India one very rich temple. Y entonces el perro le dijo, hey señor Ramachandra, quiero que lo envíes al sur de India a un templo muy rico. And he will be the pujari of that rich temple. That golden temple. Y que sea el pujari de este templo dorado. Good or not? ¿Es bueno o no? Because in that golden temple, every day millions donation coming. Y le dijo, ¿por qué? Porque dentro de este templo miles y miles de donaciones llegan todos los días. So he will be the manager of that temple. Así que él debe ser el administrador de ese templo. Then Ramachandra surprised. Yo, why? Y entonces Ramachandra sent him to temple golden. Manager. Golden. Golden temple. Y entonces Ramachandra quedó sorprendido y le dijo, ¿por qué quieres que lo mande como administrador del templo dorado? Then lot of wealth money is coming. Y entonces le dijo, porque ahí llega mucho dinero. He will be happy. ¿Vas a estar feliz? So far. Then Ramachandra asked. This is punishment. Y entonces Ramachandra le preguntó al perro, ¿es acaso esto un castigo? What do you want? ¿Qué es lo que quieres? This punishment or not? ¿Es castigo o no? Here in this temple he worship maybe get little money. Or if you will be the temple manager or temple commander of golden temple where there are lot of wealth money come. Le dijo, en este templo tal vez tú recibes un poco, él recibe solo un poco de dinero, pero si él se vuelve administrador del templo dorado, va a recibir mucho dinero. So good or not? ¿Es bueno o no? Reward. 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 Reward, he's saying. Why? It's good. Good. Yeah. It's not like punishment. It's not punishment, it's reward. No, this is punishment. No, esto es un castigo, no una recompensa. Then Ramachandra he asked why. Y Ramachandra preguntó por qué. Then dog he told, oh my Lord Ramachandra, listen. Y el perro le dijo, oh mi señor Ramachandra, escucha. Before come this dog body, before I was the temple minister, temple commander of that golden temple. Dijo. Oh señor, antes de que yo viniera como perro en mi vida pasada, yo había sido el administrador de ese templo dorado. I misused
that money of Thakurji. Y yo hice mal uso del dinero que era de Thakurji. For this regard, now I have come in this dog body. Y por este motivo he venido en un cuerpo de perro. And in my dog body I'm suffering. Y en este cuerpo de perro estoy sufriendo. In my dog body I cannot do bhajan and sadhan, nothing. En este cuerpo de perro no puedo hacer ni bhajan ni sadhan. Try to understand very carefully, listen also. Traten de entender muy cuidadosamente. In this human body we can do two things. En este cuerpo humano podemos hacer dos cosas. And we are suffering our previous fruitive action. This is true. Estamos sufriendo los resultados de nuestras actividades fructivas pasadas. Another, we also create the new karma activities. Y también estamos creando karma nuevo, actividades nuevas. But animal's body, cats, dog, just they are suffering, they are previous karma, prasthanic karma. Pero aquellos que tienen cuerpo de animal, como los perros o los gatos, solamente sufren su karma previo. You understand? ¿Entienden? So dog, he told, in my dog body I am suffering just prasthanic karma. Así que entonces el perro dijo, ahora estoy sufriendo este karma. So that means the conclusion is that in our human body we can create new karma and suffer also our previous karma. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que en este cuerpo humano podemos crear nuevo karma, pero también sufrir el karma previo. So dog, he told, when I was temple commander of the golden temple, then I misused that wealth of money and enjoyed my sense gratification. Entonces el perro dijo, cuando yo era administrador del templo dorado, hice mal uso de mi dinero y por ese motivo vine en un cuerpo de perro. So for this regard, now I come in this dog body. Y ahora tengo este cuerpo de perro. That means, sir, if you misuse wealth, money, then next birth you have to become animal's body. Entonces, si tú, esto quiere decir que si tú haces mal uso del dinero, entonces en tu próxima vida vas a tomar un cuerpo animal. Because in this matter, everything belongs to Krishna. Porque en este mundo material todo pertenece a Krishna. Ishavasya sarvamidam yatkinchan jagatam jagatena takta bhunjita ma vritta kasya siddhanam. Everything belongs to Krishna. This is not yours. Todo pertenece a Krishna. Esto no es tuyo. What did you bring when you were born from the womb of your mother? ¿Qué es lo que trajeron? ¿Trajeron algo del vientre de su madre? He did not bring anything. No trajeron nada. And when you will die, give up this body, how much money will take with you? Y cuando mueran, ¿cuánto dinero se van a llevar? How much? ¿Cuánto? Nada. Nada. That means everything belongs to Krishna, Krishna Seva. Eso quiere decir que todo pertenece a Krishna, para el Krishna Seva. If you not serve to Krishna, then next birth you have to become animals. Si tú no sirves a Krishna, significa que tu próxima vida te vas a convertir en animal. You understand? Our animal's body, very suffering body, that is called, they are suffering. ¿Entiendes? Y en un cuerpo de animal los animales sufren. If I have anything, then we are taking medicine. But cats, dog, who is giving medicine? ¿Entienden? Por ejemplo, si nos sentimos mal, nosotros podemos tomar medicina, pero un gato y un perro no pueden hacerlo. They cannot speak anything. Ellos no pueden hablar tampoco. But maybe, okay, I will take birth in that dog of king. Solamente que tomes nacimiento como el perro de un rey. Then king will take care for me. Y entonces el rey va a tomar cuidado de ti. Dog hospital. Or you call dog hotel. Dog hotel. Nice bed. But this is very good idea. It's not everybody. Entonces, lo que va a suceder es que el rey te va a llevar como perro al hospital de perros, al hotel de perros, al spa de perros. This is real or not? ¿Esto es cierto o no? So when we speak this course, they say, okay, no problem, I will become dog of king. Entonces, cuando hablo este catá, la gente dice, ay, no hay problema, voy a tomar nacimiento en un cuerpo, en el perro, como el perro de un rey. That they're not necessary, or king also take care to you. Pero no es necesario. Pero no es necesario que el rey te lleve, también te puede golpear. So, why I'm saying it? Because human body is very, very rare.
you believe or not. ¿Por qué les digo esto? Porque este cuerpo humano es muy muy raro, créanlo o no. So everybody chant Hari name, do bhajan and sadhan. Así que todo mundo cante los santos nombres y haga bhajan y sadhan. Otherwise life will be useless and again we will suffer in the threefolds of maya. Si no, de alguna otra forma su vida va a ser inútil y van a sufrir las tres miserias de maya. And because wealth, money, wife, children, everything will come according to your previous fruitful action karma. This is true. Porque el dinero, mujer, hijos, todo va a llegar a ti de acuerdo a tu karma previo. But Guru Vaishnava, Bhagavad Bhajan, this is very, very rare. Pero el Guru y el Vaishnava son muy, muy raros. You try to understand first these things. Or if you lose this opportunity, then you will suffer. Así que traten primero de entender esto, y si ustedes pierden esta oportunidad, entonces van a sufrir. You knowingly, unknowingly, if you touch the fire, fire will burn your hand or not. Si con conocimiento o sin conocimiento tú tocas el fuego te va a quemar de todas formas, sí o no. In the same way, knowingly, unknowingly, committed offense of Vaishnavas. They will suffer in this material world. De igual forma, si con conocimiento o sin conocimiento cometes ofensas a los Vaishnavas, vas a sufrir esto en este mundo material. So this life, you do bhajan and sadhan and also check very carefully the offenses of aparad. Así que en esta vida haz bhajan y sadhan y checa muy cuidadosamente el aparad. Lord is very merciful. He gives chance to all the living entities. Así que el Señor es muy misericordioso y Él ve a todas las entidades vivientes. How to serve to Lord. Y ve cómo pueden servir al Señor. This is very important. Esto es muy importante. Yesterday that lady asked this question. Ayer, por ejemplo, la madre hizo esta pregunta. She asked this. Yesterday. Without Lord's mercy, we cannot deliver from this ocean of the Maya. Entonces ayer se preguntó, sin la misericordia del Señor no se puede librarse de Maya. But Lord is giving mercy to everybody. Pero el Señor le está dando misericordia a todos. But you just you receive this mercy of Lord. Así que solo recibe la misericordia del Señor. If you fell down in the deep oil. Así que si tú caes en un pozo profundo, how to come out? ¿Cómo vas a salir? And then 50 meters deep oil. Si caes en 50 metros de profundidad hasta abajo, how will you come out from the deep oil? Deep oil. Así que ¿cómo vas a salir del pozo profundo? How will come out? ¿Cómo van a salir? Once you jump in the deep oil, then you understand. Alguien que haya caído tal vez lo entienda. And if anybody will give the rope, then you have to hold there the rope. And si alguien, por ejemplo, te lanza una cuerda, entonces vas a tomarte de la cuerda. Then you will pull out. Y después la van a jalar. In the same way, Lord, he is giving mercy to everybody. De la misma forma, el Señor está dando misericordia a todos. And you are not feeling. You are in the deep well. Así and que in the ocean of Maya. Tú no estás sintiendo esto porque estás en el pozo profundo, que es el océano de Maya. Conditioned soul, all the time, I am happy. El alma condicionada dice, estoy feliz. I am happy. You are sadhu, you are just coming here to make disturbance. Y solamente el sadhu viene aquí a crear perturbaciones. Modern people saying or not? La gente mundana cree eso, ¿sí? And I am happy in my family's life. Estoy muy feliz en mi vida familiar. Who is happy with your family's life? ¿Quién está feliz con su vida familiar? Happy or not? ¿Están felices o no? Really, you are feeling or not? ¿Lo sienten o no? Actually, you are not happy. Suffering threefolds of Maya. De hecho, no están felices, están sufriendo las tres miserias de Maya. Guru Vaishnava Bhagavan helping to how to pull out from the
Usan Maya. Pero Guru Vaishnava y Bhagavan están tratando de sacarte del océano de Maya. Sadhu Rupe, Guru Rupe, Sastra Rupe, Lord, he appears in this material world many forms to help to the conditioned soul. Así que el Señor se manifiesta en diferentes formas en este mundo para ayudar a la alma condicionada. Sometimes Lord, he comes in the form of sadhu. Algunas veces el Señor viene en la forma de un sadhu. Shastra, Ved, Puran, Upanishad. En forma de Shastra, de Vedas, de Puranas y de Upanishads. And Lord himself, also he comes in the form of his own form and his self entity. Y el Señor mismo también vino en su forma misma para poderte ayudar. But conditioned soul, they don't want to come out from the well. Pero el alma condicionada no quiere salir del pozo profundo. Well, why sadhu, guru and Lord he comes in this material world? Así que ¿por qué sadhu, guru y el Señor vienen a este mundo material? Because Lord has one quality that is called compassion. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una cualidad que es la compasión. Lord, he knows, sadhu knows all the living entities how they are suffering threefold of Maya. Así que el Señor sabe cómo todas las entidades vivientes sufren las tres miserias de Maya. And giving blessings, please come out, but not. Y entonces da bendición y te dice, por favor sal de ahí. Conditioned soul, they don't want to come out from the ocean of Maya. Pero el alma condicionada no quiere salir del océano de Maya. You understand? Entienden. But how long you will be swimming in the ocean of Maya? ¿Por cuánto tiempo más van a estar nadando en el océano de Maya? So now come in this way. If we chant holy name, do bhajan and sadhana. Así que ahora, regresando al tema, todo el mundo cante los santos nombres y hagan bhajan y sadhana. Many life you also enjoyed all kinds of sense gratification. Por muchas vidas ustedes ya disfrutaron de todo tipo de gratificación sensorial. But you never satisfied. Pero ustedes nunca han estado satisfechos. And this life also doing this, the same thing. Y en esta vida siguen haciendo lo mismo. Same thing are doing or not? ¿Lo siguen haciendo sí o no? You are not doing new things. You are doing same thing. No están haciendo nada nuevo. Están haciendo lo mismo. Eating, sleeping, defending and meeting. Comer, dormir, aparearse y defenderse. But Guru Vaishnav, their heart melted when they are looking. All the conditioned soul, they are suffering people somewhere. Pero el Guru y el Vaishnava, su corazón se derrite cuando ven que el alma condicionada está sufriendo las tres miserias de Maya. That is called paradukha dukhi. Sadhu's nature is that. If anybody is suffering, then sadhu's heart melted. Esto se llama paradukha dukhi. Significa que cuando el sadhu ve que un alma está sufriendo, quiere ayudarla. Gurudev told one very nice, beautiful story. I'll tell you. En una ocasión, Gurudev dijo una historia muy bella que les quiero compartir. Once sadhu, he was taking bath in the river. En una ocasión, había un sadhu que estaba tomando un baño en el río. The water of the river very strong. Current. Flow. Stream. Strong current. Entonces el río tenía una corriente muy fuerte. When sadhu was taking bath in the river, strong current river. Cuando el sadhu estaba tomando baño en este río con la corriente muy fuerte. Then sadhu noticed one scorpion and floating in the water. Entonces en ese momento el sadhu vio que un escorpión estaba flotando en el agua. And then when sadhu saw this, then sadhu said, soon the scorpion will die. Y entonces cuando el sadhu vio esto, dijo, el escorpión va a morir. Because this what is called? Current is very strong, very quick. ¿Por qué? Porque la corriente es muy fuerte y se lo va a llevar. Then sadhu's heart melted. Sadhu think I have to save the scorpion. Y entonces el corazón del sadhu se derritió y dijo, tengo que salvar a este escorpión. Sadhu with his two hands and the scorpion. Y entonces el sadhu con sus dos manos tomó al escorpión. Then the scorpion sting in his hand. Y entonces en ese momento el escorpión lo picó en la mano. And so many also poison. Y entonces soltó mucho veneno. So again the scorpion fell down in the water. Y de nuevo el escorpión se cayó en el agua. So sadhu again also taking.
Y de nuevo el sadhu lo volvió a tomar. And put in his hand. Y lo puso en su mano. But the scorpion again also sting. Stinging. Pero de nuevo el escorpión lo volvió a picar. So in this way, 2, 3 times, 4 times, sadhu tried to save. And save Dada. And scorpion. Y de esta forma, aproximadamente 3-4 veces, el sadhu volvió a sacar y trató de salvar al escorpión. But every time, the scorpion also stinging. Pero cada vez el escorpión siempre lo picaba. Then one person told the sadhu. And let him to die. Y entonces una persona le dijo al sadhu, ya déjelo morir. According to his karma, he'll to die. Let him to die. De acuerdo a su karma, tal vez tenga que morir. Déjelo morir. Then sadhu gave very nice answer. Y entonces el sadhu dio una respuesta muy bella. Sadhu told the scorpion he does not want to give his own nature. Y entonces el sadhu le dijo, este escorpión está actuando de acuerdo a su naturaleza. I am sadhu, so how possible I will give up my own nature? Pero yo soy sadhu, así que ¿cómo es posible que yo abandone mi propia naturaleza? One is a soul, their nature is what? Two? Stinging. And criticize sadhu, guru, Vaishnava, this is their nature. Así que ¿cuál es el alma condicionada? ¿Cuál es su naturaleza? Criticar al sadhu, al guru y al Vaishnava. Conditioned soul, this is the nature. They dishonor to guru, Vaishnava, this is the nature. Esta es la naturaleza del alma condicionada, deshonrar al guru y a los Vaishnavas. So sadhu soul, if this scorpion he does not want to give up his nature. Y entonces el sadhu dijo, si este escorpión no quiere abandonar su naturaleza, how possible I give up my nature, sadhu's dharma? Nature. ¿Cómo es posible que yo quiera abandonar la mía, la del sadhu? Sadhu's nature is what? Give help, mercy. ¿Cuál es la naturaleza del sadhu? Dar misericordia. Our scorpion, their nature, to stinging. ¿Y cuál es la naturaleza del escorpión? Es picar. You understand? ¿Entienden? So try to understand this way. Chant holy names, do bhajan and give up all kinds of offenses. Así que traten de esta forma de cantar los santos nombres y de soltar todo tipo de ofensas y hagan bhajan y sadhan. For this regard, Lord himself appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaurhari. Por este motivo el Señor apareció en este Kali Yuga en la forma de Sachinandana Gaurhari. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy to everybody. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu también le ha dado misericordia a todos. Anarpita charin chirat karunaya avatirna kalu samarpayatu unnato ujjalasam savattisyam hari purushandra didi kadama sandirpita sada hidaye kandare spuratu bah sachinandana Upagoswami Pad composed this verse. Así que Srila Rupa Goswami Pad compuso este verso. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy to everybody. Así que el señor Chaitanya Mahaprabhu le está dando misericordia a todos. Just you go in front of Lord Chaitanya, ask, hey Lord Chaitanya Mahaprabhu, give me your and kripa mercy. Así que él solo fue delante del señor Chaitanya Mahaprabhu y le dijo, y hay que decir, dame tu misericordia. Bhaktivinoda Thakur sang this song. Así que Srila Bhaktivinoda Thakur canta esta canción. Oriya achinu, sansara bhitare, tabo nija jan kon mahajane pathaiya dile tumi. Daya kori more patita dakhiya amare kahi lage. Ohe dina jan suno bhala katha ullasita habeya. Tumare tarite Shri Krishna Chaitanya. Navadip avatar. Are they sang first? Emona durmati sansara bhitare poriya achinu ami ar tab nij jana kon mahajane tab nij jana kon mahajane pathaiya dile tumi pathaiya dile to daya kori more patita dekhiya amare koi lagiya
Koya kori mori Pohita dekhiya Koi noya mari giya Are oye dina jano Suna bala kata Oye dina jano Suna bala kata Ulasita habe iya Ulasita habe iya Tomare tarite Si Krishna Chaitanya Navadipe avotara Tomare tarite Si Krishna Chaitanya Navadipe avotara Har toma heno kata Dina ina jane Toma heno kata Dina ina jane Korileno bhava paro Korileno bhava paro Yedera pratigga Rakibara tare Rukma varna vitra suta Vedera pratigya Rakhi maratare Rukma varna vitra suta Har Mahaprabhu name Nadiya matai Mahaprabhu name Nadiya matai Sange bhai avaduta Jini Chaitanya Gosai Nija Nama Kori Dana Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Nija Nama Kori Dana Har Tari La Jagata Tumi O Jai Ya Tari La Jagata Tumi O Jai Ya Lahani ja puritana Lahani ja puritana Se katha suniya Asiya china to Tumara charano to ne Se katha suniya Asiya china to Tumara charano to ne भकति विनोद कंदिया कंदिया भकति विनोद कंदिया कंदिया भकति विनोद कंदिया कंदिया भकति विनोद कंदिया कंदिया मन काहे नी बोले Así que esta canción dice: Oh Señor, yo soy tan desafortunado que he caído en este mundo material, pero tú has enviado a tu alma más exaltada, a uno de tus propios asociados para salvarme. Siendo compasivo y viéndome en tal condición caída, él dijo: Oh humilde alma, escucha este buen consejo que te voy a dar para que tu corazón se pueda sobrecoger. Ahora te voy a liberar. Para liberarte, si Krishna Chaitanya ha descendido a la tierra de Navadvip, él ha conducido. Él ha descendido a la tierra de Navadvip para liberarte. Él ha conducido ya a muchas otras almas miserables como tú al otro lado del océano de la existencia material. Cumpliendo con la promesa de los Vedas, él apareció con una tez dorada y como el hijo de un Brahman, conocido con el nombre de Mahaprabhu. Él y su hermano, el Avadut Nityananda, han hecho enloquecer a toda una villa de éxtasis divino. Sri Chaitanya, que es el mismo hijo de Nanda, ha salvado al mundo distribuyendo su santo nombre. Ve y recibe tú también la liberación. Oh Señor, al escuchar estas palabras, Bhaktivinoda ha acudido a tus pies de loto. Él relata sollozando la historia de su vida. So for this regard, Guru Vaishnava, again and again, coming to your house. Así que por este motivo, Guru y Vaishnava una y otra vez vienen a tu casa. And again, remind to you.
y vienen a recordarte. Hey, please don't go Maya, come to Krishna. No vayan a Maya, vengan a Krishna. And serve to Krishna. Y sirvan a Krishna. And give up the offenses, aparat. Y abandonen todas las ofensas, yes, todo el aparato. If you committed offense, Lord's feet of Guru Vaishnava, si ustedes will go hell again. Cometen ofensa a los pies del loto, yes, de Guru Vaishnava, irán al infierno. Understand? When you will go hell, then you understand. Entiendan, cuando estén en el infierno lo entenderán. Yeah. Understand? Then Jam Maharaj and his associate, Jamdutas, bitterly beat you. Y entonces Jam Maharaj y sus Jamdutas eternamente te golpearán. And you theist or atheist, this is not subject, it is absolutely true. You are theist or atheist? Tú eres teísta o ateo. Esto no es el tema. Yeah, because people are saying, I don't believe to go to Narak. Porque mucha gente dice, yo no creo que vaya a ir a Narak. Yeah. Or some people are saying, I don't believe the reincarnation. O mucha gente dice, yo no creo en la reencarnación. Yeah, but you believe or not in subject? Pero si tú crees o no crees, no es el tema. When you give up this body, then Yamadutas will catch you. Cuando tú dejes este cuerpo, los Yamadutas te van a atrapar. And bitterly beat you. Y eternamente te van a golpear. And put in Narak. Y te van a poner en el infierno. That is that time also what to do. Y en ese momento vas a decir, ¿qué voy a hacer ahora? Sufrir. So now time is, now this time, give up the offense, and committed offense to the spirit of Vaishnavas. Así que este es el momento para abandonar todo tipo de ofensa que has cometido a los Vaishnavas. And to chant Hari Name, do bhajan and sadhan. Y cantar los santos nombres y hacer bhajan y sadhan. This life is very, very rare. Human life is very, very rare. Esta vida humana es muy rara. So, our Shastra say, this Guru Vaishnava say, chant Hari Names and be happy. Así que nuestra escritura dice, canta los santos nombres y sé feliz. If you have faith, Lotus Feet of Guru, Guru Vastak, Srila Vishwanath Chakravarti Pad, last verse of 6th page. Y entonces, si tú tienes fe en el Guru, Srila Vishwanath Chakravarti Pad dice, what say? ¿Qué dice? Or the 9th verse of Guru Vastak. ¿Cuál es, qué dice el verso del Sri Guru Vastakam? Srimad Guru Vastakam Padatini. Jastena Brinda Pananata Saka. Sevai Vilabha. Janasantaye. Bande Guru Sri Charana Rabindra. Srimad Guru Ashtakam Patati Ja Prajatana. Brahma Murte Patati Ja Prajatana. Jastena Brinda Vananata Saksat Sevai Malabha Jnana Santa Eva. Every day earning the money, there Brahma Murta. In Brahma Murta, before sun rises, 1 hour, 36 minutes. Every day you decide which slok. Guru Vastaka. Entonces, en esta parte se afirma del Guru Vastakam que si tú recitas el Guru Vastakam 36 minutos antes de que salga el sol, lo debes de realizar. Jastena Brinda Vananta Saksa Sevai Vallabha Jana Santa Eva Vande Guru Sri Charanarabinda. When you give up this body, they will attend to the abode of Lord. Así que cuando tú abandones este cuerpo, si tú lo cantas, vas a alcanzar la morada del Señor. So every day, when you wake up early in the morning, first glorify Guru Vastu. Así que todos los días, cuando te levantes temprano en la mañana, lo primero que haces, canta el Guru Vastu. It's very important. Es muy importante. Sansara Adaba Nalalida Loka Tranaya Karuna Gana Ganatam Praptasya Kalana Guna Navasya Bande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Baditra Marya Manasora Sena Romancha Kampa Sutaranga Vayo Bande Guru Sri Charanaravinda Vigraha Radhana Nityanana
Singaratan Mandira Marjanado Yutasya Bhaktam Chani Nunyatopi Bande Guru Sri Charanaravindam Chaturvida Sri Bhagavat Prasado Swadvana Tripta Hari Bhakta Sangha Kritaiva Tripti Bhajata Sadeva Bande Guru Sri Charanaravindam Sri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Guna Rupa Namna Pratikshana Swadana Lalupasya Bande Guru Sri Charanaravindam Sakshadharivena Samasta Sastrai Uktastatava Vyata Eva Sadvi Kintu Prabhuya Priya Eva Tasya Bande Guru Sri Charanaravinda Yasya Prasadam Bhagavat Prasado Yasya Prasadam Nagati Kutopi Dvayastu Vanta Sakasa Sri Sandhya Bande Guru Sri Charanaravinda Srimad Guru Rastakameta Duchai Rame Muhurte Patati Prajana Yastena Vrinda Bananata Shaksha Sevai Valaira Yanu Sutta Eva Bande Guru Sri Charanaravinda Bande Guru Sri Charanaravinda Bande Guru Sri Charanaravinda Bande Guru Sri Charanaravinda every day early in the morning faithfully recite Guru Vastakam. Así que todas las mañanas con mucha fe recita el Guru Vastakam. Because in our life only one thing, how will give pleasure to Gurudev. Porque en esta vida solamente tenemos una meta, que es cómo dar satisfacción a Guru y Vaishnava. How to receive the one the sprinkle drop the mercy of Guru, Guru Kripa Hi Kevalam. Cómo recibir una chispa de la misericordia del Guru. Just learn one verse. Then your life will be successful. Aprendan un solo verso y su vida será exitosa. Dhyanamulam Guru Murti Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Bhaktam Mokshamulam Guru Kripa. Learn this verse, no? ¿Han aprendido este verso o no? Everybody have to learn this verse. Todo el mundo tiene que aprender este verso. Dhyanamulam Guru Murti. The source of all kinds of meditation, that is called meditation of Guru. Así que la fuente de todas las meditaciones es la meditación en Guru. That is called Guru Dhyan. Esto es Guru Dhyan. First chant Guru Mantra. Guru Dhyan, Guru Mantra. Primero Guru Dhyan, luego Guru Mantra. If Krishna and Guru staying together, first you worship whose feet? Guru. Si Krishna y el Guru están juntos, ¿a quién vas a adorar primero? A Gurudev. Krishna himself told, Patamantu Guru Pujjam Tatashchaiva Mama Archanam. First worship Lord's feet of Guru. Así que Krishna mismo dijo, primero adora los pies del otro del Guru. And those who criticize Guru, never associate with them. Y aquellos que critican al Guru, no te asocies con ellos. They are called Guru Aparadhi, offenders Guru. Guru Aparadhi. Ellos son llamados Guru Aparadis. Never criticize Guru and Vaishnava. Nunca critiques al Guru y a los Vaishnavas. One rotten potato. And put one bag of potato. 10 kilos or 50 kilos potato. Or one rotten potato. After a few days, all potatoes will be well. Si tú pones una papa que está podrida en un saco, después de 10 días todas las papas estarán podridas. So very carefully, don't associate with the person those who criticize to Guru and Vaishnava. Así que no se asocien con las personas que critican a Guru y Vaishnava. And Guru Ninda, Guru
And aparadi, never associate with. Otherwise you lose bhakti. Así que Guru Ninda, Guru Aparadi, nunca te asocies con los aparadis o vas a perder tu bhakti. Who is falling down now? He is not falling down alone. Aquellos que caen no caen solos. And you understand? He also hold the others and both also falling down. ¿Entienden? Jala siempre al otro y ambos caen. ¿Eh? You understand? So very carefully, those who criticize Guru and Vaishnava, never associate with them. Así que muy cuidadosamente, aquellos que se asocian con, que critican a Guru y Vaishnava, no te asocies con ellos. Anyhow, you have come in Krishna consciousness. And Guru and Vaishnava give shelter to you. De alguna forma ustedes han llegado a la conciencia de Krishna y Guru y Vaishnava les han dado refugio. Or if you committed offense, lotus feet of Vaishnava, but those who committed of Vaishnava or Guru, if you associate with them, then you lose bhakti. Pero si tú te asocias con aquellos que critican a Guru y Vaishnava, vas a perder tu bhakti. Then both will also go. Y ambos van a caer. So never associate with Vaishnava Aparadi. Así que nunca te asocies con un Vaishnava Aparadi. This is very careful. Sé muy cuidadoso. Do bhajan and sadhan less, no problem. But never criticize Guru and Vaishnava. And those who criticize Guru Vaishnava, never associate with them. No importa si haces un poco menos de bhajan y sadhan, pero nunca critiques a Guru y Vaishnava. Y no te asocies con aquellos que los critican. Guru Aparadi, Vaishnava Aparadi, yane Krishna Kripa Karen Atari. Those who criticize to Guru and Vaishnava, Krishna will not give mercy to them. Aquellos que critican a Guru y Vaishnavas, Krishna no les da misericordia. So be carefully, one life, do bhajan and sadhan. Así que sean cuidadosos y por una sola vida hagan bhajan y sadhan. You can chant less, no problem. But never criticize Guru and Vaishnava. Pueden cantar menos, no hay problema, pero nunca critiquen a Guru y Vaishnava. So saying, dhyana mulam guru murti. Puja mulam guru padam, the source of all kinds of worship to Lord, that is called worship the lotus feet of Guru. Así que la fuente de todas las meditaciones es meditar en los pies del loto del Guru. Or mantra mulam guru bhakko, source of all kinds of mantra, that is called instruction of Guru, guru bhakko. Y entonces la fuente de todo tipo de mantras es el que da el Guru. Always follow the instruction of Guru. Siempre sigue la instrucción del Guru. What Gurudev is saying, I have to do this. Aquello que Gurudev diga, tienes que hacerlo. Or moksha moolam guru kripa, the source of all kinds of liberation is the mercy of Guru. Así que moksha moolam guru kripa, la fuente de toda la liberación es el Guru. And one life completely, absolutely surrender lotus feet of Guru Pada. Así que por lo menos por una vida completamente ríndase a los pies del loto del Guru Pada Padma. Haru rushte, haru rushte guru prata. Ar guru rushte natrasya. If Krishna unhappy with you, then Guru can protect you. Si Krishna está infeliz contigo, el Guru te puede proteger. Ar if Guru unhappy with you, Krishna will not protect you. Pero si el Guru está infeliz contigo, ni Krishna puede protegerte. Then you have to Naraka. Y tendrás que ir a Naraka. And there are many kinds of insects. They also cutting your flesh. Y hay diferentes tipos de insectos que ahí van a estarte cortando la carne. That is called Naraka Yantrana. Esto se llama Naraka Yantrana. So es un infierno. One point is the Guru path, Guru Seva. Así que esta vida, medita en Guru Pada Padma y haz Guru Seva. This is very important. And one life, just surrender lotus feet of Guru Pada. Es muy importante, así que por lo menos por una vida, ríndete a los pies de Guru Pada Padma. All our previous acharyas, how they completely surrender lotus feet of their Guru Pada. Como nuestros acharyas previos se rindieron por lo menos una vez al Guru Pada Padma. Srila Vaman Goswami, Srila Narayana Goswami Maharaj, he told his own life history to us. Srila Narayana Goswami Maharaj nos enseñó con su propia historia de vida. So when I first met with my Gurudev, él dijo cuando yo me encontré la primera vez con mi Gurudev, Srila Bhakti Prayan Keshava Goswami Maharaj en Navadvip. Vaman Goswami Maharaj, he also brought me station to temple. Srila Vaman Goswami Maharaj fue de por mí a la estación de trenes y me trajo al templo. You know? Narayana Goswami Maharaj, he was born in high class
Tiwari Brahman family. ¿Entienden? Sila Narayan Goswami Maharaj nació en una familia de brahmanas de la más elevada clase. And he has vast wealth, money. Y también él tenía vasta riqueza y conocimiento. He was police inspector also. Y después él fue policía e instructor. Lot of wealth, money, name, fame, just everything. Él tuvo dinero, riqueza, nombre, reputación, todo. And he gave up his wife and children. Y él abandonó incluso a su esposa y sus hijos. And he came in Navadvip Dham. Y llegó a Navadvip Dham. Then he met with Keshav Goswami Maharaj. Y entonces ahí se encontró con Keshav Goswami Maharaj. Gurudev told, Narayana Goswami Maharaj told, when I first met with my Gurudev Keshav Goswami Maharaj. Y entonces Gurudev dijo, cuando yo me encontré con mi Gurudev, Srila Keshav Goswami Maharaj. And that time I told Gurudev, now I am giving all the attachment with my wife, children, wealth, money, everything unto Lotus Feet. Él dijo, oh Gurudev, yo te estoy entregando todos mis apegos hacia mi esposa, hijos, dinero, riqueza, nombre, todo. When heard this, then Keshav Goswami embraced him. Y cuando escuchó esto su Guru, Sila Bhakti Praya, Keshav Goswami Maharaj lo abrazó. And Keshav Goswami Maharaj, he cried. Y Keshav Goswami Maharaj comenzó a llorar. Sila Gurudev told, Narayana Goswami Maharaj, then from that day I also served my Gurudev under guidance of Vaman Goswami Maharaj. Y Sila Narayan Goswami Maharaj dijo, a partir de ese día siempre serví a mi Gurudev bajo la guía de Srila Vamana Goswami Maharaj. That time three persons were staying with Keshav Goswami Maharaj. En ese momento había Vaman Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj and Sila Narayan Goswami Maharaj. En ese momento había tres personas que permanecían siempre con Sila Keshav Goswami Maharaj. Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj y Srila Narayan Goswami Maharaj. Every day you listen our Guru Vargas, their life history and contribution, how they completely surrender to the feet of their Guru Vargas. Todos los días escuchen la vida y la contribución de nuestros Guru Padapatmas y cómo ellos se rindieron completamente al Guru. Then your inspired will come in your heart to serve Guru and Vaishnava. Y entonces van a ser en tu corazón la inspiración de servir a Guru y Vaishnavas. Understand? Then your life will be successful. Y entonces tu vida será exitosa. And chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, I will not take too much of your time. Muchas gracias, ya no les voy a quitar más tiempo. All you be one pointed with Guru Pada. Todos ustedes manténganse fijos en el Guru. And serve Gurudev. Y sirvan a Gurudev. Then your life will be successful. Y su vida será exitosa. And Gur Premanand. Arivo. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj ki. Srila Gurudev ki. Okay, now we'll take prasad. Now we'll take prasad. Ahora todos vayan a tomar prasad. And again, come in Mangalarti. Y de nuevo vengan a Mangalarti. You come Mangalarti or not? ¿Van a venir a Mangalarati o no? Mangal means auspicious. Mangal significa auspicioso. If we attend Mangalarati, all the auspicious manifest in. Si tú atiendes Mangalarati, todo lo auspicioso se va a manifestar en tu vida. Good Premanand. Arivo. Sila Gurudev aquí. I'm happy with you. Estoy muy feliz con ustedes. Every year Anangamohan Prabhu. Cada año Anangamohan Prabhu. Sorry. He arranged. Siempre es muy amable. This program. Y arregla el programa. And all his family is also so kind to me also. Todos ustedes también son muy amables conmigo. Understand? Indumati is here also. Many times. Indumati Didi también está aquí. And also. Anuvilasini, Dinabandhu. Dividi, and Dinabandhu. Dinabandhu Prabhu. Sambhyari Prabhu. Divakar Prabhu. Another Krishna. Divakar Prabhu. Divakar Prabhu. All Bhakti Yoga Salas, all devotees. Damodar Prabhu. Damodar Prabhu. Damodar Prabhu. All Prabhu. Antaranga, Indumukhini. Name Antaranga, not Bhairanga. Antaranga. You understand Antaranga? ¿Cuál es el significado de Antaranga? To
two kinds of devotees of Mahaprabhu. One is called Vairanga, another is called Antaranga. Internal and external. Hay dos devotos de Mahaprabhu, uno es Vairanga y otro es Antaranga. Uno es interno y otro es externo. Sweet name. Así que es un nombre muy dulce. Vairanga luya kare nam sankirtan, Antaranga luya kare rasasada. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did nam sankirtan with the, what is called? Those who are, what is called? Vairanga. What is it? Vairanga means? External. 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 And those who are Antaranga, in nearest and dearest, Lord Chaitanya Mahaprabhu releases. General people. And Antaranga means? Very close. Internal associates. Entonces, hay dos. And Mahaprabhu releases the Rasmadhulja. So, your nice name. Antaranga Prabhu. Entonces, hay dos tipos de devotos. Vairanga y Antaranga. Vairanga son los devotos en general, pero Antaranga son aquellos devotos muy cercanos y queridos por Mahaprabhu, como Rey Ramananda, a quien le manifestó su forma. Entonces, ese es un nombre muy dulce el que tienes. But this is not mentioned in Chaitanya Charitamrita, but Vaishnava are saying. Esto no se menciona en el Chaitanya Charitamrita, pero esto los Vaishnavas lo enseñan. Arigo. Vairanga luya kare nam sankirtan, Antaranga luya kare prabhu rasasadan. Lord Chaitanya Mahaprabhu chanting holy names, dancing, singing, those who are, what is called? General. Are those who are very internal and very close, then Lord Chaitanya Mahaprabhu releases mellows with them. That is Swarup Damodar, Rai Ramananda. And three and half persons. Entonces, Swarup Damodar, Rai Ramananda, Sikimaiti and Madhuri Devi, half. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre canta los santos nombres, ¿con quién? Con la gente en general. Pero él siempre realiza este ras solamente con tres devotos y medio. ¿Quiénes son? Rey Ramananda. Swarup Damodar. Swarup Damodar. Swarup Damodar, Rai Ramananda. Sikimahit y Madhavi. Madhuri Devi, she is called half. Y Madhavi Devi es llamada la mitad. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu, he realizes all kinds of rasas with three and half persons. Así que de esta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu realiza todos los rasas con tres personas y media. Swarup Damodar, Rai Ramananda, Sikimahit, three. Swarup Damodar, Rai Ramananda, Sikimahit y Madhavi. Complete. Tres son completos ahí. Our Madhuri Devi, she is called half. Y Madhavi Devi es llamada la mitad. Why Madhuri Devi, she is called half? ¿Por qué Madhavi Devi es llamada la mitad? That is another thing. Ese es otro tema. If I tell, you can understand. Si se los explico, ni lo van a entender. He's foolish, he's laughing. Miren, él es tonto, pero está feliz. Foolish person, always laughing. Las personas tontas siempre se están riendo de esa forma. Don't laugh. This is very confidential thing. No te rías, que esto es algo muy confidencial. Madhavi Devi is not ordinary. Madhavi Devi no es una persona ordinaria. En el Braja Lila, on Sakhis of Srimati Radhika. En el Braja Lila es una de las Shakis de Srimati Radhika. Swarup Damodar, Lalita Shakhi. Rai Ramananda, Vishakha Shakhi. Swarup Damodar es Lalita Shakhi y Rai Ramananda, Vishakha Shakhi. In the same way, Madhuri Devi, she also one Sakhis of Srimati Radhika. De la misma forma, Madhavi Devi es una de las Shakis de Srimati Radhika. So, we have a question, why Madhuri Devi is called half person? Así que Madhavi Devi, ¿por qué es llamada persona y media? This is very another thing. Es algo muy secreto, confidencial. If you laugh, then Madhavi Devi will be upset. Así que si tú te ríes, Madhavi Devi va a estar molesta. Lotus feet of Madhavi Devi. Y ese considera una ofensa a los pies del otro de Madhavi Devi. Madhavi Devi is not ordinary. ¿Entienden? Madhavi Devi no es ordinaria. So give respect to others. Así que den respeto a otros. Generally think, she is, why is ladies for this regard? Así que, this is not true. Así que no deben de pensar que porque es mujer, porque esto no es cierto. All the ladies, they are advanced than others. Hay muchas mujeres que son más avanzadas que otros. Understand? ¿Entienden?
So don't you think Madhavi Devi she was ready for this regard? She is half. Así que no vayan a pensar que porque Madhavi Devi era mujer, por eso es considerada la mitad. Si yo se los digo, se los explico, ni siquiera van a entender lo que les voy a decir. Entonces se los voy a decir cuando primero aprendan el verso de cuál es el síntoma de un Brahmagyani. ¿Van a aprender el verso o no? Hola. What is the symptom of Brahma? We'll learn. Tomorrow, I'll tell you tonight. I'll study tonight. Learn this verse. Aprendan este verso. From Srimad Bhagavad Gita. Del Srimad Bhagavad Gita. Understand? 745 slokas are there. Entonces, ahí hay 745 slokas. Just to learn, not so many. 25 slokas you learn. Then all Bhagavad Gita is there. No aprendan todo, solo aprendan 25 shlokas y todo van a saber todo el Bhagavad Gita. Just learn how many shlokas? ¿Cuántos shlokas tienen que aprender? Or if you have what is called vast of knowledge, then you can learn all verses, no problem. Y si tú tienes mucho conocimiento, entonces apréndete todos los versos. But just to learn how many verses? Pero ¿cuántos tienen que aprender al menos? 25. Because Krishna, he told the five types of knowledge in Bhagavad Gita. Porque Krishna dijo los cinco tipos de conocimiento del Bhagavad Gita. How many knowledge? ¿Cuántos tipos? Five. Cinco. Five knowledge. So every knowledge are five. 25. Así que cada conocimiento tiene cinco también. Entonces 5 por 5 son 25. Understand? Maybe later, one day I'll discuss about it. Así que algún día tal vez entonces discuta con ustedes esto. Por premanam. Haribo. Now all you take prasad, mahaprasad ki. Jai. Así que todos ahora ustedes tomen prasad, mahaprasad ki. Jai. Jai Sri Radhe. Also, Bishvambar Prabhu and Priya Shakira, they stay and give many donations for the festivals. Okay. What is your name? Bishvambar Prabhu and Priya Shakira. Bishvambar Prabhu ki. Jai. Jai. His name is called Bishvambar. Bishvambar means is what? ¿Cuál es el significado de Bishvambar? Vishva Bharayati Prema, Bharayati Prema iti Bishvambar. That means one who protect all the living entities, but nourishment all the living entities with divine love, Prema. For this regard, his name is called Bishvambar. Aquel que sostiene este universo, pero lo sostiene con el amor divino, con el Prem, a todas las entidades vivientes. Por eso su nombre es Bishvambar. So in this way, his name is Bishvambar. He nourishment all the devotees. Así que por eso su nombre es Bishvambar, porque él está alimentando a todos los devotos. With his body, mind, wealth, everything. Con su cuerpo, mente y con su dinero, con Four todo. Days I was staying his house. Yo me quedé en su casa. Very nice. He's so generous to us. Y fue una persona muy generosa conmigo. Love and affection all the devotees. Y está dando amor y afecto a todos los devotos. He's also sweet wife. ¿Y dónde está su esposa dulce Priya Shaki? Priya Shaki. Name also very nice name. Very good cook. También ella tiene un nombre muy bello. Nice cook also. Yes. También she cocina muy bien. Delicious burfi. Burfi. Very nice. Burfi. Sweet. Understand? Srimati Radhika, five types of Sakhi are there. Srimati Sakhi, Nitya Sakhi, Priya Sakhi, Priya Sakhi, Prashta Sakhi and Pran Prashta Sakhi. So Priya Sakhi is there. Entonces, Srimati Radhika tiene cinco tipos de Sakhis y uno de ellos es Priya Sakhis, las Priya Sakhis. You understand? Sakhi, Nitya Sakhi, Pran Sakhi, Prashta Sakhi and Pran Prashta Sakhi. Sakhi, Priya Sakhi and Pran Sakhi, they are called Manjari. Priya Sakhi y Prashta Sakhi son llamadas las Manjaris. Priya Shakhi Manjari. Sakhi, first is Sakhi, Nitya Sakhi. Sakhi, Nitya Sakhi. Priya Sakhi va Prana Sakhi. Prashta Sakhi and Prana Prashta Sakhi. Prashta Sakhi y Prana Prashta Sakhi. Second and third, these types of Sakhi is called Manjaris. Y el segundo y el tercer tipo son llamadas las Manjaris. Manjaris, those are only one pointed with
Srimati Radhika. That's called Radha Nishta Sakhi. That is called Manjari. ¿Y quiénes son las Manjaris? Aquellas que están completamente fijas en Srimati Radhika. Understand? Some Sakhis, their heart inclined towards Krishna. That is called Krishna Paksha Sakhis. Algunas Sakhis tienen su corazón con inclinación a Krishna. And some Sakhis of Srimati Radhika, they are one point with Krishna. Krishna Paksha Sakhis. Y algunas Sakhis están inclinadas hacia Krishna. Or some Sakhis, they also they love both Radha and Krishna. That is called Ubhay Paksha. Y hay Sakhis que están inclinadas hacia ambas. Estas son llamadas Ubhay Paksha. So that means those Sakhis of Srimati Radhika only one pointed with Krishna. Actually, they are called Manjari. In their heart, Bhavullas Rati. For this regard, they are called Manjari. Everybody will not, all Sakhis will not become Manjari. Así que estos dos tipos de Sakhis están completamente fijas en Srimati Radhika. Aquellas que son fijas completamente en Srimati Radhika y que su corazón están, son llamadas Manjaris. Entonces, no cualquiera es llamada Manjari. Very nice name or not? Good. Así que también ese es un buen nombre, ¿o no? Siempre está sonriendo y sirviendo. Good or not? Always servicing. Siempre sirviendo hasta ella. If I glorify one devotees, then whole night pass. Pero si me pongo a glorificar a cada uno de los devotos, no vamos a acabar en toda la noche. Understand? Anuradha also. Anuradha Didi. She plays harmonium, servicing. She drives the car. Ella manejó el coche, manejó la van. All the devotees singing, dancing, or she is driving the car. She is cooking, playing harmonium. She is nice harmonium. Se pone a cocinar y también toca el armonio. What is her name? Dinabandhu Prabhu. Hari Dinabandhu. He is always cooking. Harvesting Guru Vaishnava. Siempre está cocinando y sirviendo. Understand? Your two daughters. One. One daughter, one son. Yes. One daughter, one son. Jagatbandhu. Jagatbandhu. Gaurangi Priya. Gaurangi Priya. Nice name also. When you tell the name, your heart automatically melted. Gauranga Priya. Cuando escucho ese corazón, ese nombre, automáticamente el corazón se derrite. Nice name or no? ¿Es un nombre bonito o no? All we chant Hari Name, Bhajan and Sadhan. Así que todos ustedes canten los santos nombres y hagan Bhajan y Sadhan. And always should be enthusiastic. Y siempre sean entusiastas con Gurudev el Seva. Never become weak. Nunca se vuelvan débiles. And weakness coming because if you're not enthusiastic, then weakness coming from your bhakti. Y entonces si no eres entusiasta, entonces te vuelves débil. Weakness coming. Another reason, if committed offense, criticized to Vaishnavas. Y otra razón es porque has criticado al Guru y a los Vaishnavas. Then slowly, Bhakti Devi disappear. Y entonces lentamente Bhakti Devi se va. And then you will become demon. Y te conviertes en demonio. Then you give up everything. Y después abandonarás todo. This is the nature. Esta es la naturaleza. Then slowly, you don't know how slowly all these things are disappear. Aquellos que ofenden a Guru y Vaishnava lentamente y poco a poco van desapareciendo. You understand? Listen. So always should be enthusiastic. Utsahat, nishyat, dharjat, tat karma, pravartana, sangat tega, satovritte, sarvibhakti, sarvibhakti. Learn this verse. Aprendan este verso. All you learn. The shlokas of nectar instruction, Upadishambhrita. Todos ustedes aprendan los shlokas del Upadishambhrita. Gur Premanand. Hari Bol. Srila Gurudeva ki jai. Jai Jai. Srirade. Laddu. Small kirtan. Small kirtan.
Honey, good morning. Chalo. Okay, everybody come, take prasad. Todo mundo venga y tome prasad. First come, first take. You come last, then you cannot get. This is yours. Primero vengan y después tomen. Just I close my eyes, I'm giving. Entonces yo les estoy diciendo. No, you cannot blame your Maharaj did not give to me. No me vayan a culpar después, Maharaj no me dio. ¿Eh? You first come and take first. Así que vengan primero y tomen rápido. ¿Eh? All right then. Con la derecha. Ah, la derecha. Ah, sí. Ah. Ten last one. Prabhu. Give to Jambavan Prabhu. Thank you. Okay. Thank you. Then finish. Okay. Ah, give to them. Diana? No more. Hay más dulces, pregunta si la verdad. No more. No more? No more. Are you called chocolate? No. Chocolate, chocolate, algo que les den a los niños. Dulces. Maybe. No. Not for there.